OnStar ready. Oye, pero fíjate que lo mantiene en... Weather forecast. Lo mantiene. A ver. Llamando, no, llamando. Llamando al asesor. OnStar weather forecast. This call may be recorded for quality purposes. It appears that there's been a temporary interruption. Please hold while I transfer you to an advisor. OnStar, my name is April. How can I help you today? Hi, April. My name is Emily Shule, and I'm a program engineering manager for Chevrolet Products. I'm here with our good friends of Telemundo, and we're trying to explain to our Chevrolet customers the utility of OnStar. And for our Spanish-speaking friends, is there a way that we can get them to press the button and have OnStar come on in Spanish? There is a way. Normally, it's part of the way the account is set up. I can certainly get you a Spanish advisor. They might have more information than I. No worries. I think the dealership, dealership would do the setup in Spanish. Yeah, that's what it is. They set up the language right there, because when the account is set up, I just say GM Media Fleet, and it does say right there language English. So when the OnStar account is activated on the vehicle, that's where the language selection is. But if someone comes in and they want Spanish, we have a whole Spanish team we transfer them to. Okay, can you transfer us to OnStar in Spanish? Absolutely, let's get that set up. Hola, espera, mi nombre es Alejandro, ¿qué le puedo ayudar el día? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Yo soy Javier y estoy aquí con Emily. Yo soy un periodista que estoy con Telemundo y Emily es una ingeniera y estamos simplemente probando OnStar en español. No, claro que sí, yo con mucho gusto le asisto, ¿qué le podemos ayudar el día? ¿Tú nos puedes decir aquí cerca de Milford, en Michigan, si hay algún restaurante mexicano aquí? Claro que sí. Más cercano a usted, ¿correcto? Sí, por favor. Ok, claro que sí. Vamos a comer burritos. Me encantan los tacos, los burritos. De hecho, es mi favorito. De verdad que sí. Ok, bueno, el más cercano a usted, aquí me sale es el Chipotle Mexican Grill. Ok, ¿nos puedes enviar la forma de llegar, por favor? Claro que sí, aquí te envío la dirección. Que pasen un excelente día y disfrute mucho su comida, ¿ok? Gracias, chao. De nada, gracias por llamar a OnStar. Hasta luego. Your OnStar call has ended. Goodbye. Oh, Emily, eso me encantó, que podemos... Fabuloso, ¿no? Esa es otra de las tecnologías. Ahí estamos recibiendo la dirección. Así que... 8599 West Grand River Avenue is 19 miles and 29 minutes away. Start out going north on R&H Loop. No. You can send directions to your vehicle ahead of time using your mobile app. Emily, entonces, en realidad, el sistema OnStar, obviamente, como acabamos de ver, nos puede servir para una cosa tan placentera como ir a comer tacos ahora, pero una emergencia es muy importante, ¿eh? Correcto. Tiene, obviamente, una función primaria, que es siempre la de la seguridad, pero función secundaria para su conveniencia. Claro. Excelente. Bueno, vamos a manejar un poco más y después vamos a comer tacos, ¿te parece? Sí. Okay. Excelente idea.